Querido amigo, querida amiga de PTV, muy buenas noches. Te damos ya la bienvenida en directo cuando son las 9 y 3 minutos de la noche. En este viernes especial porque tú estás ahí acompañándonos y confiamos que disfrutes muchísimo de los próximos 60 minutos llenos de arte. ¿Qué te parece si arrancamos? ¿Sí? Vamos con ello. Hoy nos acompaña en primer lugar un artista muy especial. Quédate con este nombre porque ya ha despuntado hace tiempo y promete llegar muy alto porque es un artista de altos vuelos. Llega de Sevilla, pero tiene familia en Málaga, como me contaba. Él es Alejandro Flores, un artista sevillano que ha tenido una gran inquietud por el mundo de la música desde que tiene uso de razón, desde muy pequeñito. Pero es en 2017 cuando comienza su carrera profesional, con el que ha sido su primer single, Niña Morena, una canción de flamenco fusión con la que Alejandro define claramente la línea que va a seguir. Durante los meses posteriores publica varios singles, hasta que en pleno confinamiento, ahora nos lo va a contar, en 2020, nos sorprende con Quiero Volver, una canción compuesta por Yeray Blanco, de Los Rebujitos, los conoces, ¿verdad?, con la que da un paso más en su carrera. Y ahora nos sorprende con Tú lo sabes, compuesta por Paquillo Cortés, compositor de artistas como Diego El Cigala, Estrella Morente, Parrita, Remedios Amaya, Lía, Las Soles, etc. y producida por el artista Juanlu Montoya y para cuyo videoclip ha contado con la colaboración de Alma Cortés. No te puedes perder ese videoclip. Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Sonia. Encantado. Bienvenido, encantada. Encantados todos de tenerte hoy aquí con nosotros en la Guía del Ocio. Muchísimas gracias. Aquí estoy presentando mi pedazo de single, Tú lo sabes, que está teniendo muy buen recibimiento aquí en Málaga y espero que podamos hacer pronto cositas por aquí, claro que sí. Eso va a ser la idea, de venir aquí cuanto antes y que la gente y yo conectemos y cantemos cositas bonitas. Por supuesto, estamos de suerte hoy porque hemos tenido la oportunidad de que al visitar Málaga, bueno, pues has podido acompañarnos hoy aquí en la Guía del Ocio. Sí. Ahora que estás en plena promoción, que no nos olvidemos que, bueno, pues es la faceta también del artista que, bueno, que forma parte de tu día a día y que eso es lo que permite que te conozcamos, que conozcamos tu música y que podamos disfrutar de ella. Como bien has dicho, has presentado perfectamente todos los temas, pero en especial este, que es de Paquillo Cortés, que quiero hacer incisos ahí porque es un pedazo de autor y no tenía el poder ni las maneras de llegar a él, pero bueno, a través de Waldo tuve la conexión de llegar a él y para mí ha sido un lujazo tener mi primer tema de él porque cuesta mucho que te dé un tema y que lo defienda después. Y mira, ha salido espectacular y la verdad que está teniendo un recibimiento espectacular. ¿Con qué sueñas, Alejandro? Pues mira, con subirme un escenario nada más, es lo que sueño siempre, con subirme un escenario y cantar las canciones. Es lo que sueño y con mi guitarrita, cantar a la gente y por los tablados y demás. ¿Cómo se define tu estilo musical? Popero, flamenco popero. Pero más que nada es popero, este tema es música pop y es el género que me gusta, en verdad. ¿Quién te acompaña ahora en tu círculo social? ¿De quién estás recibiendo el apoyo? Pues de todos los músicos. Yo estoy empezando, llevo poquito, en verdad, y de todos los músicos son los que me ayudan y me dicen tira por aquí, tira por allí y demás, y son los que me abren las puertas de la sala. Soy muy joven, en verdad, y no me meneo mucho en este mundo, pero poquito a poco me gustaría hacerme un hueco. Porque empezaste recientemente, como contábamos, sí, realmente tu carrera comienza en 2017. Hace poco y encima 2 años de parón, pues es poquito. Pero bueno, ahora vengo con mucha fuerza. Tuve un bebé, tuve un parón y ahora voy a seguir continuando ya con la música, que es lo que más me gusta. ¿Y cómo imaginas tus escenarios? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Dónde te gustaría actuar? Pues en principal, lo primero en la tierra de uno, ¿no? En Sevilla. Y ya después puedo abrir, ¿no? Me gusta
gustaría Cádiz, Málaga, que son las dos más cercanas que tengo y en mi tierra. Pero en principal me gustaría empezar en Sevilla. Y nuestra Málaga, porque como bien me contabas, aunque bueno, naciste y te has criado y sigues viviendo en Sevilla, por parte de tu padre tienes familia aquí en Málaga, te sientes en parte, tienes el corazón dividido con Málaga, de hecho sueles veranear aquí entre Málaga, Marbella, ¿cierto? Veraneo entre Fuengirola y Marbella, todos los años venimos 15 días hace ya muchísimos años. Y estoy muy gusto aquí, la verdad, que cada vez que vengo me lo paso de arte. Pero la música está compleja en un mundo que hay muchos artistas, sale mucha gente y demás. Y la hora del manager y todo eso ya no es como antes, ahora te lo tienes tú que pagar todo y tú hacer y deshacer. Entonces, como no seas así, promocionándote en radio, televisiones, poquito a poco y invirtiendo en ti, es complicado. Antes te cogía una discográfica y te alzabas, ahora ya no es así. Ahora ya la discográfica te coge si tienes números, si no, no te va a coger. Entonces, pues, uno es el que se lo tiene que guisar y comer solo, poquito a poco. Pero bueno, hay que luchar, ya está, es lo que te toca. Efectivamente, y en eso estás, en el camino de defender tu arte, de darlo a conocer, de permitirnos conocerlo para poderlo disfrutar, y por eso estás ahora en Málaga de promoción y próximamente vamos a dar citas de conciertos de Alejandro. Sí, mira, ahora allá afuera estamos ahí, hemos estado hablando con un chaval que es guitarrista, me ha dicho, pues te voy a intentar cerrar aquí en un par de salas porque sé que puede cuadrar y a ver si lo cerramos. Así que volaste por Málaga dentro de poco, ¿no? Qué bonito que lo cuentes tal cual, sí, porque sí, es verdad que cual. Se producen muchas veces momentos mágicos que son inesperados, pero así es la magia también del camino del artista, que necesita efectivamente no solamente el calor del público, sino el apoyo de los propios compañeros de gremio. Y es muy bonito que se produzca y que lo podáis contar así, con esa humildad y con esa cercanía. Sí, así, los músicos en verdad entre nosotros nos ayudamos y, oye, tú no puedes, pues te manda otro, no sé qué, ¿sabes? Y nos ayudamos y a mí me han abierto muchas puertas gracias a los músicos, porque los músicos al final van con un artista, van con otro y conocen mucho gremios, ¿sabes? De bares, de salas, de cosas, de fiestas y te van saliendo trabajitos así también, gracias del boca a boca. Así que ojalá que poquito a poco en el boca a boca, que al final la música es eso, boca a boca y me vean poquito a poco y podemos hacer actuaciones, claro que sí. Cierto. Y no dejar de soñar, y soñar en grande, sí. con quien te gustaría tener colaboraciones como artistas y hacer ese camino de contactos también, porque eso es lo que efectivamente, como tú estás mencionando ahora, también te ahora abre me puertas. Gustaría, le he presentado un tema a una chavala que se llama Lía, que es cordobesa, no sé si la conocéis, y canta muy bonito, y para hacerlo con ella, a ver si puede cuadrar, porque la verdad las colaboraciones también ayudan mucho, ¿sabes? A la hora de nosotros. Oye, pues meter una colaboración ahí con un artista que ya está grande, pues te hace pone en el foco, efectivamente. Claro, y la verdad que estamos intentando hacerlo con ella para el próximo tema, que es Lía, y ojalá saliera esa colaboración, va a ser algo muy bonito. Qué bonito. ¿Y cómo es tu día a día? Porque aparte de dedicarte a cantar como deseas y sueñas, como estás haciendo tu sueño realidad desde 2017, ¿compones también tus propios temas? ¿Sí que vas a seguir componiendo? Sí, este tema, el estribillo es mío y los anteriores temas, los estribillos, casi siempre los saco yo. Pero después las estrofas y demás, pues bueno, lo hacemos entre varios, pero los estribillos los suelo sacar yo. Ahora tengo un tema terminado para mi hijo también, que el estribillo también es mío, es súper bonito y lo saco en noviembre, a final de noviembre sale y es súper bonito también. Y ya vendremos aquí a presentarlo si Dios quiere también, pero ya no voy a parar. Mes a mes o cada dos meses voy a sacar un tema para tener a la gente ahí. Porque ya saca disco no se lleva, ya eso de sacar disco, como no sea un artista grande, saca un disco has tirado 9 canciones en la calle. Ahora se lleva más sacar singles, ¿sabes? Cada dos meses o tres sacar un tema, otro tema con videoclip y darle visualizaciones en YouTube y demás para las visitas del vídeo. Pero es complicado, entonces lo que hacemos es sacar un tema, que es lo que está haciendo todo el mundo ahora, se ha puesto de moda. Claro, y acercarte a tu público en salas de diferentes formatos, que te esperamos, lo dicho, te esperamos muy prontito aquí en Málaga. Muy pronto, si Dios quiere, también daremos esa nueva cita cuando la tengas cerrada para ir a verte, que nos encantará. Ojalá. De momento nos encanta haberte conocido hoy, seguiremos tu trayectoria, por cierto, para seguirte en YouTube, en tus canales sociales, para apoyarte y seguir tu música. Como Alejandro Flores, Alejandro Flores Oficial, en YouTube, en plataformas digitales, en Instagram, TikTok y Facebook y eso. Fantástico. Pues nos quedamos con este nombre, que como decimos promete en la música, con el corazón dividido entre Sevilla y Málaga, que tiene también sus raíces aquí por parte paterna. Nosotros no sabemos si a lo mejor encontraremos algo en común por el apellido que compartimos, Fernández. Sí, verdad, buen apellido. Sí, y verdad. Me encantará, nos encantará seguir sabiendo de ti, Alejandro. Muchísima suerte. Gracias. Te deseamos el mayor de los éxitos y que sigas disfrutando de lo que amas hacer. Muchísimas gracias. Que nosotros disfrutaremos contigo. Muchas gracias.
Gracias a ti. Bueno, ¿qué os parece si no continuamos, pero no sin antes escuchar, por supuesto, a Alejandro Flores? Nos vamos a quedar con su tema, Tú lo sabes. Cuando estoy cerca de ti muero de amor, más fuerte empieza a latir mi corazón. Soy el hombre más feliz, no pido más que un amanecer de abril. Mira, alma, no te vayas. Te amo, tú lo sabes, te amo y tú lo sabes, te quiero. Que de mi pensamiento no sale. Si buscan que me calle, callarme no puedo. Te amo, tú lo sabes. Te amo y tú lo sabes, te quiero. Que de mi pensamiento no sale. Si buscan que me calle, callarme no puedo. Contigo compartiré mi juventud. Sencillez, y ahora resides en mí las 24 horas. No te vayas, pero no falten esas tardes de verano, esa canción de Mecano, dos cervezas en un bar y un bailar pegado, los versos apasionados, ya lo digo de antemano. Por mi parte no será. Te amo, tú lo sabes. Te amo y tú lo sabes, te quiero. Que de mi pensamiento no sale. Si buscan que me calle, callarme no puedo. Te amo, tú lo sabes. Te amo y tú lo sabes, te quiero. Que de mi pensamiento no sale. Si buscan que me calle, callarme no puedo. Sabes, te amo y tú lo sabes, te quiero. Que de mi pensamiento no sale. Si buscan que me calle, callarme no puedo. Te amo, tú lo sabes. Te amo y tú lo sabes, te quiero. Que de mi pensamiento no sale. Si buscan que me calle, callarme no puedo. Te amo, tú lo sabes. Te amo y tú lo sabes, te quiero. Que de mi pensamiento no sale. Si buscan que me calle, callarme no puedo. Te amo, tú lo sabes, te amo y tú lo sabes, te quiero. Que de mi pensamiento no sale. Si buscan que me calle, callarme no puedo. Ahí queda la música de nuestro Alejandro Flores, que como nos contaba, ha sido testigo en primera persona de ese momento mágico, de una posible presente y futura colaboración entre artistas. Qué momento más bonito, ¿verdad? Pues esos son los momentos que vivimos muchas veces aquí en el backstage, media hora antes de arrancar con el programa en directo, que yo creo que vamos a tener que arrancar grabando ya directamente o rescatando estos momentos mágicos que se producen entre las personas, que compartimos unas energías, que comparten unas energías muy bonitas como nuestros artistas, y salen colaboraciones naturales fantásticas, como la que también ha surgido de forma espontánea con nuestra siguiente invitada, que está vinculada a la Casa del Artista, y cuando se ha encontrado rodeada de tanto arte, bueno, pues ahí también ha surgido una conversación de la que saldrán posiblemente cosas muy bonitas. Rocío Calderón, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Bienvenida y gracias a ti por hacernos un huequito hoy en tu agenda para venir a acompañarnos a la Guía del Ocio, con mucho que aportar, con mucha contribución cultural, porque no paras de moverte en este ámbito y de contribuir a nivel social y cultural. Bueno, yo creo que cultura y solidaridad, cuando van de la mano, es pura magia lo que sucede ahí, ¿no? Desde luego. Y
Como mencionaba, tu vinculación a la Casa del Artista ha hecho que surja, bueno, pues esa conversación espontánea, porque bueno, pues es un gremio que requiere de mucha ayuda, de mucha información, de apoyo, de incluso mencionabas también el Estatuto del Artista también, que se está trabajando en él, tan necesario, ¿cierto? Sí, se está trabajando a nivel del Ministerio y es lo que comentaba antes, ¿no? Que por ejemplo, el caso de un amigo que es actor, que a nivel nacional, lo mismo te lo encuentras grabando en Nueva York, que te lo encuentras recitando poesía en el metro de Madrid, ¿no? Al final los artistas están muy mal o no están respaldados a nivel legal, jurídico, y bueno, es una vida muy complicada la situación en la que se encuentran de desamparo y en eso se trata, ¿no? La Casa del Artista es un refugio donde todos los artistas malagueños, depende de la disciplina, da igual, hay cabida para todos. Y que se encuentren ahí pues respaldados, asesorados, fomentar pues todo el arte, todo el talento que tenemos en Málaga, que es muchísimo, y que tiene que estar ahí defendido, apoyado por la Casa del Artista. Qué bonito, y es cierto que necesitamos conocer nuestra cultura, necesitamos conocer a nuestros artistas, apoyarles, sí, y estar como muy implicados nosotros también a nivel social. Y aparte tienes una faceta artística, cultural, sí, eres autora literaria de, sí, tres libros ya, ¿cierto? Sí, sí. Publiqué el primero, que es Demos la vuelta al ictus. Todo lo recaudado iba para Asociación Mercader, que es una asociación en apoyo a pacientes con ictus cerebral. El segundo libro es Cuentos y poemas que entretienen, que es para el síndrome de Rett, que fue asociada en principio al autismo, pero al final pues es un caso aparte porque tiene otros síntomas que difiere del autismo. Para la asociación Nuestro Reto, Vuestra Felicidad. Y el tercero, un poco más personal, que es Confina Autismo, Viviendo con TEA, que es sobre el autismo, ¿no? En este periodo de confinamiento que hemos vivido, pues la situación de Luca y Sandra, dos peques con autismo, cómo lo han vivido, ¿no? ¿Cómo te planteas, bueno, pues tu próximo proyecto, porque también estás trabajando ahora? Sí, estoy en un cuarto libro que es ya más personal, sobre relatos cortos y sobre vivencias que, bueno, de mis padres y de otras épocas que tenemos ahí guardadas. Cuenta con la portada de Ángel Idígora, que es un amigo con el que siempre cuento para otras portadas de libros anteriores. Con el prólogo de José Manuel Seda, que es un actor que tenemos sevillano buenísimo, como La Casa de Papel, por ejemplo. Y bueno, tengo una colaboración muy buena de Antonio Manuel, que es magnífico, y la verdad que le va a dar mucho sentido al libro. Es muy de mí, ¿no? Tiene mucho de Rocío Calderón y espero que el año que viene pues, se pueda publicar ya. Pues que así sea, que lo conozcamos. Sí. ¿Cómo te organizas? Porque te vemos, y al escucharte, siento tu energía con todo esto, pero claro, esto es una faceta que concilias con tu desempeño profesional, de tu día a día. ¿Cuál es tu mayor motor de motivación? Mira, mi hijo. Yo creo que, bueno, soy concejala y entré en política porque pienso que la política debe ser una herramienta siempre, si se usa bien, para ayudar, para transformar la sociedad y en tema de autismo todavía hay mucho trabajo por hacer. El autismo es una discapacidad invisible que al final provoca rechazo, el desconocimiento de esta discapacidad y hay mucho que trabajar. Entonces se me dio la oportunidad y uso la política como herramienta. Luego creé la Asociación Autismo en Positivo pues para dar visibilidad al autismo y sobre todo va centrado a las familias porque supone un gran desgaste emocional, ¿no? Son personas que necesitan un constante apoyo, estar pendiente a ellas, son dependientes la mayoría y es importante. Entonces es una asociación sociocultural que a través de eventos culturales y deportivos pues nos juntamos todas las familias y desconectamos un poco. Y sobre todo lo que decía antes, el apoyo a la cultura, ¿no? Cuando hay un artista que colabora con la asociación, después luego la asociación le devuelve, ¿no? Pues remunera, ¿no? ese trabajo, ese talento, porque al final hay que dar valor al arte y al tiempo que dedica un artista a hacer una actuación, ¿no? Cierto. ¿Cómo podemos hacer todos una contribución por todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? ¿Cuál es la toma de conciencia que tú dirías que todavía nos falta? Bueno, es importante, sobre todo, pues conocer qué es el autismo, ¿no? Es una forma diferente de percibir el mundo y vivimos momentos muy, muy frustrantes, ¿no? Porque, bueno, tú ves un niño con síndrome de Down, le ves la carita y te produce ternura. Sin embargo, en un niño con TEA, pues si sufre una crisis sensorial, lo que conocemos como una rabieta en el que grita, llora, araña, se muerde,
todo eso provoca un poco de rechazo, ¿no? Entonces tenemos que conocer que eso no es un capricho, que eso es un bloqueo que sufren ellos en su cerebro porque perciben todo lo sensorial al mismo tiempo, se bloquea y sufren dolor, o sea, tienen ese momento de dolor frustrante, y es lo que hay que dar a entender, que es un momento doloroso y que tenemos que empatizar con esas personas, ¿no? Cierto, para visibilizar lo importante es llegar a poder poner encima de la mesa toda la información que nos hace falta para esa toma de conciencia, y por eso promovéis, pues me imagino que eventos, por eso sí. Es el objetivo, la misión de la asociación. Claro, por tenemos eso. Por ejemplo una caminata solidaria en noviembre, tenemos también ya la fecha cerrada para ir al Parlamento Europeo para hablar de autismo, para esas ayudas. Mañana, por ejemplo, estamos en Leroy Merlin Málaga con una mesa informativa, pues para hablar a la gente lo que es el autismo. Que escuchen autismo, mi hijo con 10 años sabe perfectamente lo que es el autismo, ¿no? Sabe lo que tiene el hermano y lo traslada a sus compañeros de 10 añitos. Es decir, que al final los niños son inocentes, pero los padres somos los que nos encargamos de etiquetar y al final de rechazar a esas personas. Entonces tenemos que crear una sociedad empática y que existe una diversidad que tenemos que respetar. Qué bonito. ¿Y qué proyectos más están por venir que nos puedas adelantar, Rocío? Bueno, pues mira, un día de así que me dio por escribir el guión de un cortometraje sobre autismo en clave positiva, en clave de humor, porque, bueno, ya al final yo me acuerdo cuando vino todo lo del autismo, evidentemente hay que ser realista, es muy duro, es muy, muy duro. Mira, imagínate, ¿no? Pero claro, al final, si tú sales a la calle y hablas todo lo malo que tiene el autismo, pues entonces al final nuestros niños no salen con dignidad y con respeto a la calle. Entonces yo me propuse un día de decir, yo salgo todos los días con mi traje de la sonrisa y siempre me emociono todavía cuando hablo, porque es verdad que es muy duro y son momentos muy frustrantes, pero yo a mi hijo siempre la sonrisa por delante y mi hijo siempre está sonriendo. Entonces escribí el guión de este cortometraje, se lo envié a Álvaro Vejine. Y bueno, pues para mi sorpresa le gustó mucho porque no esperaba un corto de ¿no? hablando en clave de humor del autismo, normalizando situaciones. Y bueno, pues si todo sale bien se grabará en Rincón de la Victoria ahora a principios de año y al final pues más que se proyecte en festivales, lo que queremos que se proyecte en los colegios, los centros educativos, pues para concienciar a las personas desde pequeñita a conocer lo que es el autismo. Qué bonito. Por cierto, ahora que mencionas Rincón de la Victoria, podemos compartir con qué sueñas, cómo sueñas Rincón de la Victoria a nivel cultural, porque nos mencionabas antes del auditorio. Yo tengo muchísimos proyectos a nivel cultural. Tengo, por suerte, muchísimos amigos a nivel nacional que siempre están, quiero actuar en Rincón de la Victoria. Tenemos obras de Emilio Gutiérrez Cava, de Javier Gutiérrez, es decir, obras apoteósicas, ¿no? Y yo creo que al final, lo comentaba con los compañeros fuera, digo compañeros porque me siento del mundo de la cultura, el mundo de los músicos callejeros, de los artistas callejeros, llenar las calles de cultura, eso tiene un valor incalculable y las instituciones no le dan ese valor, ¿no? Piensan que, mira, hay un problema que a nivel de política se habla de cultura como gasto, eso es un error. La cultura es una inversión, ¿vale? Tú estás invirtiendo en personas del hoy, o sea, por ejemplo, los niños del hoy, que son los hombres del mañana. Queremos un futuro de personas abiertas, con mentes abiertas, y se trata empezando por la cultura. Entonces, tratemos la cultura como una inversión, no como un gasto, ¿no? Y lo de los artistas callejeros es algo que es un proyecto que yo tengo que llevar sí o sí a Rincón de la Victoria, que tú pases por ese paseo marítimo y encuentres un poeta recitando la guitarra, la voz de Chelo, sí. que la tenemos ahí fuera. Eso tiene un valor incalculable, ¿no? Sí, es que es lo que nos da al final la vida. Mira, bueno, hemos tenido el ejemplo de la pandemia, que nos ha salvado la cultura, ¿no? Entonces, vamos a devolverle a los artistas todo ese momento, lo decía también el compañero que me ha precedido antes, ¿no? Lo mal que lo han pasado, muchos han pasado fatiga, hambre, ¿no? Porque no tenían sustento, estaba todo cerrado y hay que devolverle a la cultura el lugar que se merece, ¿no? Qué importante tener representación institucional con esta sensibilidad hacia la cultura, hacia la cultura, hacia lo nuestro, hacia poner en valor justamente lo que más necesitamos. Bueno, para que podamos un poco, ¿qué te parece, Rocío?
recordar sobre todo, porque claro, hemos mencionado tres libros, tu próximo proyecto, lo de la Casa de la Cultura, para un poco saber dónde las personas pueden dirigirse, vale, para entrar en contacto con la asociación, vale, para saber dónde pueden llegar a los libros, si se adquieren o si están en la asociación, en fin, un poco para, si te parece, vale, hacer ese recorrido y que todo el mundo sepa dónde dirigirse y cómo llegar a esa información tan, vale, bonita. Pues mira, referente a los libros, el primero está en Asociación Mercader, el segundo se puede adquirir a través mío. Y el primero, vamos a recordar. Sí, demos la vuelta a Lictus. Demos la vuelta a Lictus. Que por cierto, Asociación Mercader tiene su gala el 26 de octubre en el Edgar Neville. Y vamos, es entrada libre para quien quiera asistir y conozca también el ictus cerebral, que también es una enfermedad que, pues, que está a la orden del día con esta vida de estrés que llevamos, ¿no? Vaya. Son y lo dicho, que es que es súper importante que estemos sensibles a esta información, sí, que esta información muchas veces el conocerla salva momentos, por supuesto, cruciales, por supuesto, para, mira, identificar, ¿verdad? Referente al ictus, pues la gente no sabe que cuando sufre un ictus, pues primero saber los síntomas, ¿no? A lo mejor si tienes medio lado dormido, hay unas pautas, pero luego si llamas a la ambulancia, decir código ictus, para que cuando llegue, por ejemplo, a Carlos Haya, ¿no?, aquí en Málaga, por ejemplo, pues tengan activar todo preparado, código, exactamente, claro, el código ictus. Y si no lo dice de antemano, pues son minutos que retrasan y son cruciales, ¿no?, para una, cierto, persona que sufre un ictus. Cierto. Yo, si quiere, bueno, si la gente me quiere buscar en redes sociales, Rocío Calderón, ahí está todo. O yo tengo mi web, que es rociocalderón.com. Ahí está mi faceta como concejala, mi faceta cultural, mi faceta solidaria. Y bueno, yo al final, eso le decía a Chelo, yo tengo una frase en mi segundo libro, que es, cuando ayudas a alguien, hazlo dando las gracias, porque estás del lugar del que ayuda y no del que necesita. Wow. Vale, entonces, hoy estamos muy sensibles. Bueno, que ayudar, al final, yo me siento muy afortunada, mi hijo tiene autismo, yo digo una cosa, mi hijo no tiene una enfermedad, mi hijo no está sano, simplemente pues tiene esa discapacidad. Pero bueno, todos somos diferentes y me ha enseñado muchísimo. Él nos enseña más a nosotros que nosotros a él. Y somos afortunados, ¿no? Al final, yo creo que me ha enseñado a valorar mucho la vida, lo que es un problema. Y bueno, que al final lo que tiene solución, pues se solucione, lo que no merece la pena perder el tiempo en ello, ¿no? Cierto. Y sobre todo, pues que al final soy un poco egoísta, porque ayudar me hace sentir bien y oye, pues que creo que soy un poco egoísta, pero bueno. Qué humildad, Rocío, muchísimas gracias por no solamente hacer esa apuesta, esa contribución, como decíamos, ¿no?, tan social, de la mano de la cultura, poner en valor las prioridades de la vida, que no se nos olvide, exacto, y que nos las recuerdes con ese entusiasmo y con esa energía tan positiva y tan bonita que nos traes hoy. Gracias. Muchísimas gracias, te seguiremos, Rocío Calderón, la web me decía Rocío Calderón. RocíoCalderón.com, ahí está todo sobre mí. Te seguiremos y en lo que podamos seguir contribuyendo humildemente por nuestra parte, pues aquí estaremos y lo bonito es eso, que se produzcan momentos mágicos, sí, como el de hoy, para seguir escuchándonos unos a otros y apoyándonos. Muchísimas gracias, Rocío. Gracias. A seguir con todo adelante, en positivo. Bien. Gracias. Bueno, ¿qué te parece si ahora nosotros nos vamos a una noche también muy especial, como será la de mañana? Que no sé si sabes que ya Málaga celebra su noche en blanco, que no lo conocías. Bueno, pues mira, vamos ahora a compartir contigo. Ahora estás viendo en pantalla justamente el cartel anunciador de esta edición de la Noche en Blanco, que se venía celebrando, no sé si recuerdas, los años anteriores, antes de este último parón de 2 años, se venía celebrando en mayo. Ahora, bueno, pues ha llegado, pero bienvenida sea, aunque sea en octubre. Y la Noche en Blanco te ofrece, pues, infinidad de alternativas culturales y de ocio. ¿Sabes lo que te propondría hacer? Mira, estamos viendo ahora justamente la página web. Te propondría que entres directamente en la web de nocheenblanco.com, que es lo que yo he hecho, ahora después te contaré las elecciones que yo ya he hecho para mañana sábado, y que elijas tú mismo, pues, la experiencia que te hace más ilusión vivir mañana sábado, 8 de octubre, recuerda que es solo mañana, en horario especial de 7 de la tarde a 12 de la noche. Que es cuando se celebra la Noche en Blanco, organizada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. El cartel que veíamos antes, que es el que anuncia la Noche en Blanco de esta edición, de este año, es de Xavi Rubiras, que es el diseñador, como te decía, de esta nueva edición, que ha venido a reforzar el concepto propuesto de esta Noche en Blanco. El concepto de esta edición es los cuatro elementos: fuego, tierra, agua y aire. Mañana sábado, 8 de octubre,
pues volverá a ser para todos los malagueños y para todas las personas que tengan la suerte de venir a visitarnos y disfrutar de nuestra gran ciudad, pues será un día de encuentro de nuevo entre el arte y la cultura, con un nuevo horario, como te decía, especial, de 7 de la tarde a 12 de la noche. Y así, así es como regresa la Noche en Blanco tras 2 años de paréntesis. Este año ofrecerá como novedad una nueva categoría, la dedicada a las artes audiovisuales. Y así la ciudad de Málaga pues lleva celebrando 12 ediciones de la Noche en Blanco. Todo un éxito de esta propuesta cultural que comenzó en 2008 siguiendo la estela de grandes ciudades europeas como París, Madrid, Riga, Roma y Bruselas, siendo Málaga la única capital española para nuestro orgullo que ha seguido con esta iniciativa anualmente. Así que viva Málaga y viva su Noche en Blanco, que la vamos a disfrutar mañana sábado 8 de octubre a partir de las 7 de la tarde. Bueno, pues ya sabes que te invitamos a entrar cuando quieras en la web de lanocheenblanco.com. Nosotros vamos a continuar ahora con mucho talento, con mucho arte, con un momento mágico con nuestros siguientes invitados que te voy a presentar ya. Pues nos acompañan Gema Rodríguez, presidenta de la asociación Nada es Imposible. Buenas noches. Buenas noches. Y nuestro gran Pepe Canela, modisto de alta costura. Hola. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a los dos. Muchísimas gracias por dedicarnos este ratito, esta Bien noche, hallada. Que hemos disfrutado antes de entrar en directo y ahora que estamos ya deseando conocer lo que nos vais a desvelar. Porque han organizado para el próximo sábado 15 de octubre, a las 6 de la tarde, en el Auditorio Edgar Neville de Torremolinos, la que va a ser la primera gala benéfica, Todos, Todas, Somos Mujeres Málaga. Se trata, estamos viendo ahora mismo justamente el cartel anunciador de este gran evento, para que veáis todas las colaboraciones con las que cuenta. Esto va a consistir, ahora nos lo contáis en detalle, va a ser un momento mágico en el que disfrutaremos de un gran desfile solidario con modelos sin estereotipos. Ahora también me encantará que podamos tratar este concepto, Gema. Con vestidos de alta costura, ahora nos cuenta Pepe, de grandes firmas nacionales e internacionales, con música en directo y actuaciones de grandes artistas. Y lo más importante, que todo este apoyo tiene una misión muy bonita, y es que los beneficios de esta primera gala benéfica, Todos, Todas, Somos Mujeres Málaga, se van a destinar a los hijos de mujeres maltratadas. Esta labor la encumbra, la dirige, la lidera la asociación Nada es Imposible, ¿cierto, Gema? Cierto, es cierto. Nosotros llevamos 9 años trabajando con la exclusión social, la pobreza y sobre todo con los niños. Entonces, pues esta iniciativa va destinada a ellos, para comprarles los zumitos, los batidos, para que puedan llevar la merienda infantil al colegio. Por la mañana su desayuno infantil. Qué labor más bonita, como nos contaba ahora Rocío Calderón, ¿no? Lo bonito de poder estar en la parte de poder ayudar desde esa posición, disfrutando. Porque nos contabas antes que, bueno, que para que tomemos también un poco de conciencia, ¿no? Que, bueno, que es una labor muy necesaria, porque lamentablemente, bueno, pues sigue existiendo esta lacra social y existe esta labor humanitaria, esta labor tan solidaria del corazón de nuestros artistas que rápidamente han apoyado este evento, ¿verdad, Gema? Gracias a Pepe, a Miguel Mao, que lo tuvimos el viernes pasado aquí, que ya apuntamos que íbamos a contar hoy en detalle esta gala. ¿Sí? Hoffman, gran amigo. Y bueno, pues todos colaboran altruistamente y gracias a ellos pues se va a hacer esta cosa tan bonita. Qué bonito. Y que sepamos también nosotros, para nuestro orgullo, bueno, que cuenta este tipo de eventos con el corazón solidario de artistas de la talla nada menos que de Pepe Canela, madrileño de nacimiento, que comenzó su andadura en un taller dedicado a la confección de prendas de piel, donde aprendió sus métodos de corte y procesos de confección y plancha. Cursó sus estudios de diseño y moda en Barcelona en la Escuela Felicidad Duche, con el método del maestro Pedro Rodríguez. Fijó su residencia definitiva en Málaga, donde vive habitualmente desde hace más de 14 años, dedicado a la costura a medida. Que se siente, como me confesaba a mí antes, pues más malagueño. Malagueño por los cuatro costados, porque llevo desde muy joven veraneando aquí porque tengo primos y familia, y entonces ya mamé Málaga desde pequeñito y siempre pues ha sido mi escapatoria. Y entonces he estado temporadas en Zaragoza, temporadas aquí,
pero luego ya un día decidí que ya no me iba, o sea, que ya me quedaba aquí para siempre, y estoy súper contento de esa decisión porque es la mejor que he tomado. Ay, qué bonito que lo digas, nos sentimos orgullosos, ¿verdad? De verdad que sí, además es que me encanta Málaga por eso, porque allá donde vas presumes de ser de Málaga, ¿no? A mí me encanta presumir. Hablando de presumir, Pepe, no sé si por humildad, a mí me faltan aquí tus reconocimientos, tus premios, ¿nos cuentas, porfa? Bueno, es que mi andadura de éxito, por decirlo así, aquí en Málaga realmente, aunque bueno, llevo tiempo dedicándome, toda la vida, como has leído antes, ¿no?, a mi profesión, porque incluso ya de pequeño lo veía en mi casa con mi madre, que era una mujer que vestía muy bien, y yo decía, ay mamá, qué guapa eres, pero es que luego mi hermana trabajaba también en un taller de alta costura, entonces crecí entre máquinas de coser, y ya me viene todo rodado, ¿no? Por eso estudié diseño, pero no sé qué me habías preguntado. Sí, quería que tú en primera persona nos contaras acerca de tus reconocimientos. Ah, bueno, sí, pues bueno, sí, en el año 2019 gané un concurso en Celebra Málaga, era un concurso de trajes de novia, entonces bueno, me quedé el primero, y a partir de entonces, bueno, pues ha sido todo una sucesión de cosas muy interesantes que bueno, pues me han tirado para arriba con el apoyo de Málaga de la Diputación. Luego también este año he tenido un reconocimiento a mi trayectoria profesional, y claro, pues todas esas cosas te hacen muchísima ilusión y te dan muchas fuerzas para hacer de esta profesión, que es muy laboriosa y lleva muchas horas, pero que sea algo muy bonito. Pues qué honor que estés aquí en Málaga, que Málaga haya sido testigo de... Un trampolín. Bueno, pues efectivamente de este trampolín tuyo de estos últimos 3 años, me decías, ¿no? Sí. Y que nosotros podamos ahora pues vacilar de tener a un modisto de la talla de Pepe Canela. Es muy importante, ya verás, porque la labor que está haciendo ahora la Diputación de Málaga con Esperanza González al frente es súper importante. Yo soy de la marca Málaga de Moda de la Diputación y están impulsando todo lo que es el diseño y la modistería aquí en Málaga. Entonces nos están dando una proyección importantísima, proponiéndonos ir a desfilar a Madrid, a Barcelona, incluso se están montando ahora unos talleres de confección para que no tengamos problemas a la hora de encontrar buenas modistas que avalen nuestro trabajo. Y al final todo eso crea puestos de trabajo, ¿no? Y es muy importante, y a mí desde luego me ha ayudado muchísimo. Qué bonito. Importantísima, ¿verdad? Siempre la contribución de todas las partes que puedan implicarse, la parte institucional, la parte privada, todos los apoyos y colaboraciones con las que cuenta la primera gala solidaria benéfica. Todos, todas somos mujeres Málaga, que organiza, como te contábamos, la asociación Nada es Imposible, que preside Gema Rodríguez, con una especial sensibilidad. Bueno, podemos contar también tu faceta de artista literaria, de autora literaria, mejor dicho, como escritora. Cuéntanos. Sí. Bueno, pues en 2013 publiqué mi primer libro, África en la piel. Ese mismo año se convirtió en un bestseller. Felicidades de nuevo. Gracias. Damos charlas de violencia de género, y sobre todo las charlas que doy siempre con el mismo, con la misma frase, con el mismo, si yo pude salir, tú puedes. Es el lema, ¿no? Como si yo pude salir de ese pozo, cualquier mujer puede. Qué bonito. Tienes que pedir ayuda, pero sí. Qué bonito el poder compartir esa energía tan positiva y empoderamiento tuyo como mujer. De hecho, me imagino que no es casual el nombre de la asociación, Nada es Imposible, solo que se nos olvida, ¿no? Y se nos olvida en muchos ámbitos, en muchos contextos de la vida. Es muy importante, de verdad, hay que concienciarse. Yo creo que la sociedad está muy concienciada también, y precisamente lo que es el acto de la semana que viene es muy importante que venga la mayor parte de gente posible, porque al final el destino de toda la recaudación va a ser para los niños, para el comedor, y entonces eso yo creo que vale un pequeño esfuerzo por cada uno de nosotros. El que yo pueda desfilar allí, para mí es un gran honor,
Yo como diseñador, que cuenten conmigo y pueda participar y pueda aportar mi granito de arena, a mí me parece un gran honor, de verdad que sí. Qué bonito. Bueno, pues que no se nos olvide anotar esto en la agenda. Sábado 15 de octubre a las 6 de la tarde en el Auditorio Edgar Neville de Torremolino, donde vamos a poder no solamente apoyar y contribuir, sino disfrutar, por supuesto, de la gran programación de la primera gala benéfica Todos, Todas Somos Mujeres Málaga. Allí estaremos. Hay que estar muy pendientes de entrar, de estar pendiente de las entradas por el tema del aforo. Es en el Auditorio Edgar Levin de Málaga. Perdón, vale. De Málaga. Pues gracias por apuntar lo importante dato. Bueno, pues lo dicho, en el Auditorio Edgar Neville de Málaga, el sábado 15 de octubre a las 6 de la tarde, por favor, apuntemos esta cita en nuestras agendas y en nuestros corazones, porque es muy importante. Quería hacer un apunte, y es que va a venir gente famosa también, qué apoyando bueno. La causa. Qué Así bueno. que el ambiente será estupendo. Pues ya lo sabéis, un dato más a tener en cuenta sí. para poder entender y ver lo que hay detrás de todo este esfuerzo, que al final eso entiendo que es un logro vuestro, por vuestra organización, por vuestro saber hacer, el poder atraer esa mirada cómplice de artistas de gran talla. Efectivamente, así será. ¿Qué le pedís a la vida? ¿Cómo soñáis Málaga a partir de ahora? Bonita como es siempre. Málaga no va a cambiar, siempre va a ir a mejor y solidaria es al máximo. Qué bonito. Pepe. Yo lo que quiero es que todo el mundo sea feliz o que aprenda a descubrir la felicidad con lo que tiene, porque la felicidad existe y está en todos nosotros, pero tenemos que encontrarla y descubrirla. Y creo que aquí hay mucho de eso. Entonces, aparte de ese deseo, mi otro deseo es no irme de aquí. Claro, van juntos. Qué bonito. Pues muchísimas gracias por vuestra compañía tan agradable, tan bonita, tan mágica de esta noche. Gracias. Por poner todo vuestro corazón en organizar este evento, que va a ser un éxito, eso lo damos por hecho. Que sigamos estando juntos y con la mirada puesta en la misma dirección todos, de ayudarnos entre nosotros. Gracias a vosotros por darnos visibilidad para poder promocionar este evento, que es todo lo más placer. Importante. Que Málaga lo sepa y, por favor, venir al evento, que haréis un bien. Qué arte más grande, Pepe. ¿Verdad? Pepe Canela, Gemma Rodríguez, muchísimas gracias de todo corazón en nombre del equipo. Que sea todo un éxito, que lo disfrutemos y que sigamos apostando por este tipo de iniciativas tan bonitas y tan, tan necesarias. Gracias. Gracias. De nada. Bueno, pues seguimos disfrutando, saboreando nuestra mágica Málaga, que como te estábamos contando, mañana celebra la noche en blanco. Para que no se te olvide ningún detalle de la programación, ¿sabes lo que te invito a hacer? Entrar directamente en la página nocheenblanco.com. Volvemos a ver en pantalla el cartel de este año y la web, donde vas a poder elegir entre multitud de actividades para disfrutar mañana sábado 8 de octubre desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche, aunque es cierto que claro, si quieres disfrutar de más de una actividad, tendrás que hacer un poco de Tetris de agenda para que te dé el máximo de sí la tarde-noche de mañana sábado en Málaga. Yo si quieres te puedo compartir personalmente las elecciones que he hecho para mañana, calculando los tiempos para disfrutar según los pases están programados. Pues mira, por ejemplo, para mañana yo me había apuntado el coro gospel, Hoy es tiempo, música en la Alcazabilla. Música gospel tan necesaria como los cuatro elementos, sin ellos no hay vida. Esto se va a disfrutar esta cita en calle Alcazabilla. Me he apuntado en agenda el pase de las 7, aunque se repiten los pases cada media hora, pero lo dicho, para que tú puedas hacer tu propia agenda, puedes entrar en las distintas disciplinas artísticas para elegir la que más te guste disfrutar y ver los pases como te encajan en agenda. Yo de este pase de las 7 de la tarde, del coro gospel, me desplazaré al Centro de Arte Contemporáneo Málaga para disfrutar de Danza por Cuatro, esto en calle Alemania. En este caso, la cita es de 10:30 a 11:30, una hora para disfrutar por delante de un pase de 60 minutos, en el que van a desvelarnos cuáles son los cuatro elementos de la danza.
El Conservatorio Profesional de Danza Pepa Flores de Málaga responderá a esta cuestión con un espectáculo mágico de danza, lo dicho, mañana en CASC Málaga de 10:30 a 11:30. Pues eso es lo que te invito a hacer, entrar directamente en la página de La Noche en Blanco, entra en nocheenblanco.com, ve echando un vistazo a las distintas disciplinas artísticas, los distintos horarios y bueno, pues fabrica tu noche mágica para disfrutar mañana de mucha cultura y de mucho arte en Málaga. Y es que si algo ha caracterizado a La Noche en Blanco ha sido la implicación del sector creativo local que ha ido fortaleciendo cada año las diferentes categorías de los programas. En la última edición fueron 8 las categorías: arte, museos y exposiciones, acciones artísticas en la calle, música y danza, artes escénicas, visitas y actividades extraordinarias. Todas estas pasadas ediciones de La Noche en Blanco han sido posibles gracias al trabajo, no nos olvidemos, a ese trabajo en equipo de muchas personas, a la participación e implicación de instituciones públicas y privadas, asociaciones y establecimientos comerciales, así como a todos los patrocinadores que ha habido durante estos años y por supuesto, gracias a tu participación, a la participación de todos los malagueños y visitantes que pueden disfrutar mañana de La Noche en Blanco. Bueno, pues ahora nos vamos a quedar con unos consejos comerciales y a la vuelta vamos a disfrutar de la música de Chelo Soto. Hasta ahora. Menudo broche de oro tenemos para cerrar contigo el programa de la Guía del Ocio de este viernes tan mágico, tan especial. Hoy tenemos el verdadero lujo y honor de que nos acompañe en plató, toda una suerte, porque artistas de la talla de Joaquín Cortés, etcétera, son muy inteligentes y, claro, la quieren para ellos, la fichan, se la llevan de gira y, bueno, pues por eso digo que hoy es un lujo poderla tener aquí en Málaga y en este plató antes de que se nos vaya de nuevo. Así que no tardamos ni medio segundo más en presentártela y disfrutar de ella, de lo que nos va a contar, de lo que nos va a compartir, de su camino de artista, que nos hace sentir muy orgullosos como malagueños, nuestra querida Chelo Soto. Buenas noches, bienvenida, Chelo. Buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias por tener la generosidad y la suerte de poder venir acompañada de otro gran maestro de la guitarra, como es Luis, compañero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Gracias. Le hemos secuestrado hoy el guitarrista a La Sal y el Son, pero de aquí le hemos prometido a Fali que nos vamos de la Guía del Ocio directamente para La Sal y el Son, que vamos a disfrutar del directo con Luis allí también. Pero ahora vamos a disfrutar de nuestra Chelo Soto, acompañada de Luis a la guitarra. Como te decía, como te contábamos, Chelo es una gran artista, la conoces seguro, flamenca de alto vuelo, siente el flamenco desde siempre, sueña en grande y se está haciendo realidad todos sus sueños. Chelo, ¿qué le pides a la vida después de lo que estás alcanzando a nivel profesional? Porque ya está siendo muy reconocida a nivel nacional e internacionalmente hablando. Bueno, yo nada más le pido, bueno, yo no le pido, yo le doy las gracias todos los días, cada vez que me levanto y que me acuesto. Le doy las gracias a todo lo que me rodea, a mi Dios, porque yo creo en Dios. Siempre hay que tener fe en algo, ¿no? Y yo creo. Y nada, dar las gracias y darme las ganas para seguir siempre hacia adelante y pensar siempre en grande, porque a mí me gusta siempre soñar. Yo soy muy soñadora y tener siempre la ilusión para poder seguir para adelante.
Qué bonito lo que acabas de contar, porque es cierto que el día a día del camino del artista no es siempre un camino recto emocionalmente, bueno, pues no siempre te sientes igual todos los días y es muy importante el tener esos momentos de esos logros que te han reconocido hasta ahora y que te van a seguir reconociendo porque tienes mucho talento y esos logros son los que también te empujan. Bueno, yo me considero una persona, no sé, que me gusta luchar, seguir mi, bueno, mis metas, ¿no? Disfrutar de mi camino, ¿sabes? Quedarme siempre con lo bueno y aprender de lo malo. y nada, seguir en el camino y disfrutar de la vida y de lo que venga y aprender muchísimo. Qué bonito. Pues que se sigan produciendo esos reconocimientos que sabemos que te han ido, bueno, pues llegando en este camino y que sigamos disfrutando de tu música aquí en Málaga y bueno, pues cuando sepamos que te vas afuera disfrutaremos también de ver cómo triunfa afuera y que también pueden disfrutar de tu voz mágica flamenca. ¿Con qué nos vamos a quedar ahora? ¿Qué tema nos traes? ¿Qué es especial para ti? Bueno, pues mira, ayer escuché, bueno, lo he escuchado toda mi vida, ¿no? Un fandango de Camarón, que estuve escuchando allí y digo, ay, qué bonito. Y no sé, nosotros cuando no podemos expresarnos con palabras, nos expresamos con el cante, ¿no? Yo por lo menos. Entonces, ese fandango, pues como ahora me sentía un poquito y digo, bueno, pues voy a hacerlo. Si pues quieres, todo un regalo lo que nos va a hacer ahora mismo Chelo Soto, porque igual que a ella le llena de energía, le llena de vida, esa energía nos la va a compartir ahora, nos la va a transmitir y te damos las gracias por el regalo que nos haces ahora tan generosamente de hacer este directo con nosotros para cerrar la guía del ocio de hoy y para seguir regalándonos tu voz y vuestra música que os vamos a seguir a partir de ahora muy de cerca. Chelo Soto, Luis, muchísimas gracias. Disfrutamos gracias ahora con vosotros. Gracias. Un placer estar aquí hoy con vosotros. Hasta el próximo viernes. Tienen